cuenta el tiempo de ese tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Se lee? ¿Quién usa PyQt para hacer su interfaz gráfica? Bueno, pues son poquitos, pero bueno. A mí me gusta PyQt y me gusta bastante usar el designer de PyQt, que es este. Hay gente que no le gusta, pero a mí sí me encanta. Y lo que sí me molestaba era la forma que tenías de trabajar una vez que te generaba estos archivitos UI, que son XML, hermoso acá, esto no se lee bien. Uf, ¿vieron? XML, lindo o feo. Hay varias formas de tratar este archivo. Una de ellas es usar PyWeak 4, dialog.ui, y eso te genera un archivo py para importar desde tu aplicación, extender tu clasecita y zaraza, y funciona. La otra alternativa es directamente importar, perdón, from PyQt 4 import week, y puedes hacer week.loadUIType, UIType, y haces open el nombre del archivo, dialog, wrap dialog.ui, y eso te devuelve una tupla que tiene esto, que es la clase con toda la parte gráfica, o sea que es exactamente igual a... Es cierto que esto no está acá. Es exactamente igual a esto que se ve acá. Y la otra clase que te devuelve es... qué tipo de interfaz gráfica es, qué tipo de widget es. Pero no me gustaba ninguna de estas dos formas de trabajar. Así que encontré un proyecto que anduvo dando vuelta en un momento por la lista de PyAR, que era de un chico de Brasil, que hacía básicamente algo para usar transparentemente los archivos UI dentro del código Python, bastante pitónicamente. Cuando le ofrecí contribuir para hacerlo más pitónico, me dijo que era un proyecto open source, pero no aceptaba contribuciones. Así que hice uno desde cero, que esto se usa así. Este OS solamente lo uso para lograr el path al lugar donde está parado mi script. Importo de PyQt, Qt Core, Qt UI, porque son necesarios. Importo Picante, el proyecto se llama Picante, haces pip install Picante, lo tenés instalado. Es muy poco código y a mí me sirve mucho. Esta es la forma canónica que te sugiere la documentación de Python para conocer dónde está parado tu archivo, dónde está tu archivo. Después haces un bind a esa dirección, pones Picante, edir, pat, y esto te va a apuntar al directorio donde está tu archivo UI, que en mi caso es el mismo donde está el script. Y después lo único que tenés que hacer es adentro de tu dialog pones uidir y extendés directamente desde ese archivo .ui. Gracias. Bueno, pones con todas las cosas para que funcionen, arrancas la aplicación y una vez que esto está, F5 y esto funciona. ¿Escribí bien? Ah, sí funciona, perfecto. Y listo, eso es todo.